Bueno, para nuestro proyecto vamos a necesitar una bola de icopor de el tamaño que ustedes gusten. Yo en este momento estoy utilizando la bolita de icopor número 9 que ya tengo previamente cortada a la mitad. Vamos a utilizar los colores de foamy que ustedes gusten, regla, bisturí, pegamento, puede ser silicona caliente o pega foamy y tijeritas de formas. Plancha, por supuesto, porque vamos a termoformar acá la capita para forrar esta bolita. Lo primero que vamos a hacer entonces es precisamente eso. Vamos a termoformar la bola. Bien, vamos entonces a colocar una lámina de foamy bastante grandecita que nosotros nos demos cuenta que podemos forrar la bola. Voy a venir entonces y la voy a colocar en la plancha a una temperatura, pues, para mí bastante alta. Estando ya termoformada, vamos a venir entonces y vamos a cortar los excedentes para después pegar acá con silicona o el pegamento que estén utilizando los bordes. Bien, ya tengo entonces la esfera forrada por la parte de encima. Le voy a colocar una tapita acá por la parte de abajo. Bueno, paso seguido, he cortado una tira. Que el largo de esta tira sea exactamente lo que me mida el redondo de lo que es la media bola de icopor. Lo que voy a hacer con ella es venir y cerrarla en esta parte. En este momento tengo acá ya la caja con la basecita puesta. Vamos a colocar aquí esta. Para la tapa voy a cortar una tira de color blanco que va a venir acá. Y va a asemejar entonces como una especie de crema. Entonces lo que voy a venir es, voy a pegar esta tira acá. Recuerden que yo estoy utilizando una esfera número 9, la mitad de una esfera número 9. Y mi tira, que va a ser la tapa y que semeja a una crema, me mide 3 centímetros y medio. Voy a venir entonces y la voy a pegar acá, tratando de pegar desde acá de arriba, que me quede bien pegadita contra la bola. Bueno, hasta el momento nuestra cajita va de la siguiente manera. Ya está la tapa y ya está el cuerpito de la caja. Vamos con lo que son ya los decorados. Acá en la parte de arriba le vamos a colocar, como un brazo de reina que llaman. Para eso he colocado foamy rojo y foamy blanco y los he pegado entre sí. Ahora lo que voy a hacer es que lo voy a cortar con el bisturí, que tenga más o menos unos 3 centímetros de ancho por unos 4 de largo. Teniéndolo recortado, lo que voy a hacer entonces es que lo voy a enrollar y lo voy a pegar para que me quede algo así. He cortado con la tijera esta formita que va a asemejar la crema del cupcake y la voy a venir y la voy a colocar entonces acá a la plancha. Entonces vengo y la coloco acá. Teniéndola ahí entonces, lo que voy a hacer es ya pegarla. He cortado unas tiritas y les he hecho como una ondita para asemejar chocolate y voy a venir y las voy a pegar acá de esta manera. Vamos a pegar 3 o 4 como ustedes lo vean mejor. Y sobre ella, ahora sí, voy a pegar el rollito que habíamos hecho. Bien, con el sacabocados he sacado unas pepitas del mismo foamy y se las he colocado a la base e igual acá en la parte de arriba. He cortado también una tira delgada con tijeritas de formas y voy a venir y se la voy a colocar acá a la tapa
para darle otro toquecito. Ahora, con un marcador permanente, voy a venir y le voy a hacer unos puntitos en la parte de acá. Bueno, mis amigos, en este momento entonces ya está terminado mi cajita cupcake. Ahí muy útil para colocarle los moñitos a las niñas, para nuestras cositas. E inclusive se acerca el Día de la Mujer, el Día de la Madre, el Día del Maestro. Entonces las podemos utilizar como bomboneras y dar algún regalo en ellas. Bueno, una vez más entonces espero que mi aporte haya sido de su agrado y utilidad. De ser así, espero pues me compensen con su me gusta y suscribiéndose a mi canal. Recuerden que en la descripción del video les dejo mi página y mi página del Facebook para que ingresen allí también. Un abrazo para todos.